La historia indica que la materia de pensiones alimentarias desde su inicio ha sido tratada en el mismo régimen que otras: tránsito, civil, laboral, penal. Y el paso de los años ha demostrado que se diferencia de las demás por la sensibilidad que hay detrás de los acontecimientos y vivencias de sus protagonistas. Los juzgados de pensiones en el Poder Judicial son los encargados de dirimir los asuntos relativos a los derechos alimenticios de menores de edad y otras poblaciones con ese derecho, amparados a la Ley de Pensiones Alimentarias. Hace varios años, se determinó que el juzgado de pensiones del primer circuito judicial de Alajuela es uno de los que tiene mayor carga de trabajo a nivel nacional, lo que ha generado descontento en las personas usuarias y un sinsabor de su personal al no satisfacer adecuadamente los requerimientos. En abril del 2009, el juzgado separa sus recursos para implementar una fase escrita mejor que las demandas se reciban en la oficina de recepción de documentos, donde se digitalizan y se remiten electrónicamente al juzgado. Además, las personas usuarias tienen la posibilidad de asistencia técnico-jurídica a través de la Oficina de la Defensa Pública, de acuerdo con lo establecido por su ley orgánica. Para el caso de pensiones alimentarias, se asesora a las personas usuarias que tienen derecho a plantear un proceso de pensión alimentaria a su favor o de su familia, hijos, padres, por ser menores de edad o incapaces. En este sentido, se confecciona la demanda para que sea interpuesta ante el juzgado respectivo. Este proceso igualmente es electrónico y, de ser necesario, también se digitalizan aquellos documentos que se aporten. La demanda se remite electrónicamente al juzgado. En el proceso electrónico, la demanda también puede ser remitida al juzgado por las partes, por la abogada o abogado, o mediante los servicios disponibles en Internet, para lo cual se utiliza el sistema de gestión en línea, donde el usuario, una vez registrado, confecciona la demanda y adjunta prueba previamente digitalizada, prueba que se remite al juzgado electrónicamente para su trámite sin necesidad de trasladarse físicamente. El juzgado de pensiones accesa la demanda digitalmente e inicia los trámites respectivos, entre ellos la revisión de requisitos y documentos digitalizados. Una novedad del proceso establecido en el proyecto piloto es la convocatoria de las partes a una audiencia previa de conciliación, mediante la utilización de una agenda electrónica que coordina los tiempos de la jueza o juez conciliador y defensor o defensora pública encargada de la dirección jurídica del proceso, con lo cual se garantiza la celebración del acto. Para comunicar a las partes la audiencia, se remiten electrónicamente las citas correspondientes a la oficina de localización con competencia en el lugar de su residencia. La oficina de localización recibe e imprime las citas y las diligencias, para lo cual se trasladan a los lugares o direcciones señaladas. El día de la audiencia, las partes son recibidas en el juzgado por un juez conciliador, que utilizando técnicas de conciliación, propone a las partes solventar el proceso de forma conciliada, con el fin de finiquitar el asunto de forma rápida, sin conflicto, y les explica los beneficios que se obtienen. En caso de lograr la conciliación, se graba en audio los alcances de la audiencia de conciliación, entregándoseles una copia e inmediatamente la jueza o juez conciliador homologa mediante sentencia los acuerdos conciliatorios. En este caso, el proceso concluye su fase de trámite e inicia la fase de ejecución. El audio de los acuerdos es incorporado al sistema de gestión, el cual podrá ser accesado por las partes mediante la consulta por Internet. En la segunda convocatoria, nuevamente se intenta conciliar a las partes y, de no ser posible, se evacúa la prueba ofrecida por las partes. En el caso que se necesite confirmar durante la audiencia aspectos como el lugar de trabajo de las partes, salarios, registro civil de matrimonio, registros de hijos y otros similares, la jueza ingresa a la base de datos correspondientes para verificar la información y utilizarla en la audiencia para tomar la decisión. Esto evita solicitar esa información a las oficinas públicas correspondientes. El juzgado de pensiones de Alajuela es un juzgado oral y completamente electrónico, donde el uso del papel es mínimo, y los usuarios internos y externos cuentan con las herramientas tecnológicas que permiten la tramitación de las causas en forma electrónica, la consulta de los expedientes, presentación de demandas y escritos mediante Internet.
El proyecto piloto incorpora salas de evacuación de prueba que incitan a la tranquilidad y al relajamiento a las partes para disminuir la tensión que genera este tipo de diligencia judicial. La jueza o juez puede escuchar a las partes y recibe la declaración de los testigos. Recibidas las declaraciones, la jueza o juez, de forma oral, dicta la sentencia y notifica a las partes en el acto, con lo cual se ahorra papel en la transcripción de la sentencia y de las notificaciones. Igualmente, se le brinda una copia de la parte dispositiva de la sentencia y, si es el caso, se le graba en un CD la sentencia íntegramente. La parte que no esté de acuerdo con el fallo emitido oralmente podrá recurrirlo de la misma forma y la jueza o juez resolverá de inmediato admitiendo la apelación ante el juzgado de familia del circuito. Luego se traslada electrónicamente la apelación al juzgado de familia, donde igualmente la jueza o juez de segunda instancia convoca a las partes a una audiencia para que expresen agravios y, una vez escuchados, falla el proceso en segunda instancia. En conclusión, este proyecto piloto iniciado en el Juzgado de Pensiones del Primer Circuito Judicial de Alajuela contribuye a dar una respuesta en un menor tiempo, invita a la conciliación entre las partes y brinda algunos otros beneficios, como por ejemplo, la disminución del uso de papel, instalaciones más adecuadas para el servicio al usuario, menor traslado de las partes al despacho, atención más rápida de los procesos en cada una de sus fases, disminución de quejas por parte de los usuarios, disminución de apelaciones. Muchísimas gracias a la doctora León Fioli por su presentación. Creo importante resaltar algunas ideas fuertes de su presentación en el ámbito de que la administración de justicia es un servicio público, un servicio que se debe dar de calidad y que garantiza un derecho humano como es el acceso a la justicia. Y que este derecho humano, en el caso de la justicia alimentaria, va a garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud y la recreación. La doctora Fioli nos presenta una buena práctica en la gestión judicial, donde se evidencia una buena articulación de las diversas instancias o de diversas instancias como el Colegio de Abogados, la Defensa Pública, la Judicatura, el uso de tecnología para mejorar la gestión judicial y la formación del recurso humano. Como resultados muy evidentes en las mejoras al servicio de la Administración de Justicia es que pasamos de 6.5 meses a 1.5 meses de resolver el conflicto. Pasamos a tener un despacho cero papel, tenemos unas usuarias satisfechas con el servicio y tenemos unas sentencias o resoluciones que establecen buenas prácticas judiciales como aumentos semestrales automáticos, reconocimientos de aguinaldo y de salario escolar. Para la sección de preguntas y respuestas, me parece interesante el tema de la oralidad y de la conciliación en casos de violencia intrafamiliar y en el momento en que le demos el pase a las preguntas a la doctora León Fioli, nos gustaría que nos profundice un poco qué se hace en casos de violencia intrafamiliar. Antes de darle el pase a San Salvador, quisiera recordarles que en el mes de julio vamos a tener la pasantía sobre buenas prácticas en acceso a la justicia, invitando a todas y a todos los poderes judiciales de la región a presentar sus buenas prácticas, ya que vamos a hacer un compendio y nos vamos a reunir a discutir sobre cómo podemos mejorar los servicios judiciales. Antes de pasar a San Salvador, quisiera presentar a nuestro amigo
el doctor Jorge Alfonso Quinteros Hernández. El doctor Quinteros Hernández ha trabajado en la judicatura por más de 25 años en diversos sectores. Ha sido magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. También tiene más de 20 años en el ámbito académico y actualmente es miembro del Consejo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de El Salvador. Adelante, San Salvador. Adelante, doctor Quinteros Hernández. Buenos días, estimados hermanos costarricenses y personas conectadas en esta videoconferencia. Un saludo muy especial para doña Anabel León, para don Rodrigo Jiménez. De igual manera para doña Roxana Arroyo y doña Alda Facio, personas con quienes hemos trabajado en reiteradas ocasiones temáticas como la que ahora nos ocupa. De suma importancia la prestación alimentaria, que parte precisamente de ese derecho humano positivizado en nuestras constituciones, lo cual lo hace que devenga en un derecho fundamental, y por ello quisiera partir de nuestra Constitución, precisamente cuando con su carácter humanista en el artículo 1 establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia y de la seguridad jurídica y del bien común. Reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Esto es desarrollado con posterioridad cuando se hace referencia a algunos derechos precisamente que tenemos todas las personas, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Quisiera detenerme en lo referente a la integridad física y moral, porque es hacia donde apunta precisamente la temática que ahora nos ocupa. Desde luego que cuando hablamos de prestación alimentaria está en juego desde luego la vida, la integridad física de las personas destinatarias o beneficiarias de esa obligación alimentaria. Importante también el principio de igualdad contenido en el artículo 3 de nuestra Constitución, en el sentido de que se establece que para el goce de los derechos civiles no pueden establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Con posterioridad, al hacer referencia a los derechos sociales, pues se menciona por parte de nuestro constituyente que la familia es la base fundamental de la sociedad y tiene la protección del Estado, quien asimismo se obliga a dictar la legislación necesaria y crear organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. La última disposición que cito de la Constitución en lo pertinente es el artículo 33, que establece la obligación para el legislador secundario de regular las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges entre sí y entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas. Aquí entonces está el punto de partida para esa regulación de derechos de la pareja, de los cónyuges y desde luego de sus hijos e hijas. Esto que nuestro legislador constituyente ha plasmado en términos generales, posteriormente desarrollado por el legislador secundario, debo hacer la acotación en este punto que a partir del mes de octubre de 1994 nosotros contamos con una legislación especializada en familia, con una jurisdicción también especializada, juzgados de primera y segunda instancia que se sometieron a un proceso de selección y capacitación muy arduo y de donde se obtuvo un paso de calidad para el abordaje de toda la problemática derivada de los conflictos de familia. Rescato en este momento el contenido del artículo 4 de nuestro Código de Familia, que se refiere a los principios rectores que inspiran precisamente las disposiciones de este código. La unidad de la familia, la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la igualdad de derechos de los hijos, la protección integral de los menores y demás incapaces de las personas adultas mayores y de la madre cuando fuere la única responsable del hogar, son los principios que especialmente inspiran las disposiciones del presente código. Me interesa resaltar